Le bendiga. Testing. Sorry. Feliz por, used to the mic. Feliz por regresar a casa. Real happy for coming back home here. Uh, amen. Amen. Tal vez un poco diferente. Maybe a little bit different. Porque estoy creciendo. I'm growing old. Y ahora tengo que usar un bastón. And I have to use a stick now. Pero Dios es bueno. Dios es bueno ¿Cuántos creen que Dios es bueno? How many of you all think God is good? Amén. Dios es bueno. Siempre bueno. Always good. Eh, saludos saludes de parte de la familia Betesda. Very uh, um say, uh, Bethel family says hi to everybody in here. Todos les mandan saludos. Everybody brings they bring uh, greetings from over there. Allá están los tamalitos esperando. And, uh, their tamales are out there waiting. <laughs> ¿Ustedes están <laughs> interesados? Sí. Tamalitos. Oh, okay, tamales. Tamales. Oh, diferente. Oh, tamales. Oh, okay. <laughs> sí. Eh, me siento feliz. I'm very happy. Por estar con ustedes hoy. To be here with you guys. Hay una mezcla de sentimientos. There's a mix of feelings. Um, porque algunos ya partieron. Because some of us already parted. Y hay tanta gente que yo conocí en esta iglesia. And there's a lot of people that I met here in this church. Hombres y mujeres de fe. Women and uh, men of faith. Que tuvieron sus ojos puestos en Jesús. And they have their eyes put on Jesus. Y no importó el dolor que ellos sintieran. And it don't matter what pain they went through. Los problemas que ellos tuvieran. And the problems they had. Siempre tuvieron los ojos puestos en Jesús. They always had their eyes upon Jesus. Su fe fue inquebrantable. The, their faith was unbreakable nunca renegaron de dios uh, they never reniged about about A, god al contrario esperaron pacientemente en dios uh, they on the other hand they waited very patiently on god y hoy que venía and today that they come. fue difícil it was very hard no pensar en servando not to think about servando que él era mi mi voz that he was my voice. He was the man that traduced uh, for a long time. And I learned to love him Como un padre, Like a father. Porque yo sé que aquí está mi familia. Uh, because I know that this is my family. Por más de 20 años, For more than 20 years. Dios ha estado con nosotros. God has been with us. ayudando al más necesitado y eso ha sido a través de ustedes because of you guys. yo quiero compartir la palabra de dios i want to share the word with you guys today con, con cada uno de ustedes each, en el libro de romanos the book of romans capítulo 4, Chapter 4. versículo 19 Verse 19 y voy a leer la palabra en el nombre del padre I'll Father, del hijo the Son, y del espíritu santo and the Holy Spirit, dice la escritura says the word. y no se debilitó en el la fe and he didn't in his faith, al considerar su cuerpo and to consider his body, que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años being almost a hundred years old, o la esterilidad de la matriz de Sara, o la esterilidad de la matriz. de O the esterilidad de la womb de Sarah. Nos habla la palabra de Abraham. The word speaks about uh, to us about Abraham. Un hombre que era muy viejo. A man that it was very old. Pero Dios le habló a él. But God talked to him. Y le dio una palabra. And gave him. De un, de un hijo, a, son. a pesar que era un viejo, Even though he was elder man, y Sara también era de su Sarah, no podían tener hijos. They couldn't conceive kids. Pero no solo le dio promesa de, de un hijo, sino que también le habló de herencia but also, uh, uh, talked about her inheritance. y una descendencia inmensa una descendencia Sorry. inmensa, grande. En uh, um, inheritance very big. En esa escritura, el apóstol Pablo nos enseña el secreto de Abraham. In these uh, scriptures, um, they show us uh, the life of Abraham. Dice que por la fe porque su fe fue encontrado por justicia. He was found by justice. Abraham no tenía Abraham didn't have ninguna esperanza, hope. pero él se agarró de Dios. But he from él God. creyó en la palabra he de Dios. In the word of God. Nosotros necesitamos We need, en este tiempo in time, que es tan difícil es muy difícil que creo que hasta la iglesia es perseguida. Creer más en Dios. Believe more in God. En Honduras ahora in Honduras nowadays, hay un gobierno comunista, de izquierda, on the left que side, quiere meter en la cabeza de los niños ideologías que no son bajo el principio de Dios. Ideas that de Dios. Y sé muy bien que como en Honduras, I well that like in Honduras aquí también en Estados Unidos, like States, se están metiendo creencias que no están en la Biblia. Putting, uh, por eso yo creo believe, que necesitamos en este tiempo creer más en Dios. Dios no va a creer por ustedes. God is not going to believe for you. Nosotros tenemos que creer. We have to believe. ¿A quién seguimos? Who do we follow? ¿Y quién es nuestro salvador? Who is going be our, follow, our savior? Toda la vida Abraham, All the life Abraham, creyó en Dios. In God. A pesar de las dificultades. A pesar que su cuerpo era viejo. Even though his body was old. Él creyó en Dios. He believed in God. Confiar en Dios. Trust in God. Es creer en Dios. Es believing God. Toda nuestra ansiedad. All our anxieties. Toda nuestra preocupación. All our worries. Debemos de dejársela al Señor. We have to leave it into God's hands. Debemos de descansar en Dios. We have to rest on His hands. Como Abraham. Like Abraham. Dios es fiel. God is. Siempre fiel. God is. Um, faithful all the time faithful y él cumplirá lo que nos ha prometido and he will accomplish what he has promised us dios no es mentiroso god is not a liar ni hijo de hombre para mentir not a son, uh, not a son of man to be lying él cumplirá he will accomplish las promesas que nos ha dado the promises that he has given us. alguien dice amén somebody says amen aleluya aleluya confiar en dios Trust in God la a las is give the back to the circumstances. No, no matter what's happening. De la a eso. We have to keep our backs to it. And always believe that God's going to help us. No, importa las circunstancias. no matter the circumstances. Dios tiene el control. God has the control. Creer en Dios. Believe in God. Estar por, es estar por encima de lo que estamos pasando It's to be upon and over what we're going through No importa que tengamos dolor we have pain. nos declaramos sanos we declare ourselves healthy. nos declaramos fuertes healthy, strong El poder de Dios the power of God puede hacer todo can do anything En este tiempo amén amén Amen. En este tiempo in this time, se habla muy poco de los milagros, bit about miracles, pero Dios está en medio del asunto. But God is right in the of Nosotros, los hijos de Dios, We are the sons of God. descansamos en él. We relax on him. Toda nuestra ansiedad, all our toda nuestra preocupación, all our la tiramos a los pies de Dios. Amén. Amén. Dios, God. para Dios, for God, lo imposible no existe. The impossible doesn't exist. Amén. Amen. El que es de Dios, we live in God, Dios le multiplicará la fuerza. God will multiply your strength. Si usted y yo somos del Señor, If you and I are from the Lord, la palabra nos enseña. The word teaches us no that He is going to give us new strength, like a buffalo. En en I was in Colorado in December and I saw a bison. <laughs> immense. It's immense. Solo su da miedo. Just His presence. Es will scare you. And this is the strength. la fuerza de un búfalo. There God wants to give all of you the strength of a bison. Ustedes los americanos. Ah, uh, you guys the Americans. Se sienten muy orgullosos. Are very proud. de su águila. Of your the eagle. Es imponente. Is very es preciosa. Is precious, very strong. Cierto día que estábamos en un lago conservando. We were in a lake one day él me dice, "Mira", he said, "look". Era un águila. Debe imponente, super strong. Da se siente como respeto, almost brings out a respect. Es algo poderoso, something powerful. Pero la palabra también nos dice, but the word also tells us, que levantaremos vuelo como el águila. That we're gonna rise up just like the eagle. Y ese Dios operando en nosotros. And that's God operating on us. Porque si, si Dios no está con nosotros. Because if God is not with us, Somos como un pollito. We're just like little chickens. Yo he pensado. Si Dios no está con nosotros. Somos como un perrito chihuahua. We're like a little chihuahua dog. <laughs> sí, sí, sí. Very little. Pero Dios está con oh, but God is always with us. Él hace he, makes, la pueda parir hijos. he makes a sterile woman have kids. Debemos confiar we have to trust que Dios that God hará siempre lo que él dice. he always do and he will always do what he did says he was going to do Hay tantas there's a lot of promises de, de Genesis from hasta Genesis all the way to Revelations y va a esa and he's going to accomplish this word su palabra. all the time he always accomplished his word La palabra no dice the word says que él levanta del polvo y del that he rises pobre. from the dirt and the asphalt the poor people y lo en and sits them down on a pedestal of princes. Usted que sin Dios. Remember you guys what we were without God. No nada. We weren't nothing. Digo por mí mismo, I say that for myself que vengo aquí a Unidos, that when I come here to the U.S., Siempre me han tratado como un príncipe. I have always been treated as a prince. Pero yo recuerdo mis años sin Cristo. But I remember my years without Christ. Eran años de idolatría. In my idolatry days. Yo creía mucho en santos y I believe a lot in saints and y en ramos y en bendecir agua. in trees and blessed waters. Era católico. It was I was Catholic. Tenía fe en otro, en otras cosas. I have faith on other things. Pero cuando yo escuché but when I listened. Que Cristo quería vivir dentro de mi corazón, that Jesus wanted to live inside my heart. Algo se transformó en mí. Something transformed inside me. Y él me convirtió de nada and he converted me. From nothing. Hijo, to, to a son. A very beloved son. Ahora usted y yo, me, somos hijos de Dios. Amén. Nuestro Dios, a our, nuestro Dios le sobra el poder. Our God has immense power. No debemos delimitar a Dios. We el problema es tan pequeño para Dios. The problem is very small for God. Él tiene poder para cumplir cualquier cosa. He has power to accomplish anything. Al Señor le sobre el poder para sanarnos. He has immense power to heal us. Y cuando leí esta palabra, And when I read this word, me recordé I remember, que hace 25 años Dios five, me llamó a pastorear. 25 years ago, God called my name to be a pastor. Y Dios me llamó a Le Patérique. And God called in my name. Y yo recuerdo bien. And I remember really well. La conversación que yo tuve con mi doctor. The conversation that I have with my doctor. Yo tenía 27 años. I was 27. Cuando fui a Lepatrique. When I went to the school church. El doctor me dijo, and the doctor said, "Si te cuidas, if you will be careful, vas a durar hasta los 30 años." You will last until 30 years. Y yo sentí que el mundo se me cayó. I felt like the world was falling. I was rotten inside. Mucho dolor. A lot of pain. Todo me daño. Everything was making me feel a deprimirme. bad. And I started deteriorating. Y estaba hospitalizado. And I was hospitalized Con mucha with a lot of worriedness. But I speak to the Lord. Si te sirvo un poquito. If I serve you just a little bit more. Aquí está mi vida. My life is right here for you. Aquí está mi cuerpo. Here is my body. Y me fui a predicar. And I went to preach. Mi esposa, my wife creyó en, Dios. Creyó in en Jesus. Dios. My mother believing God. Mi madre creyó en Dios. My mother believing God. Por eso sigo That's enamorado de Dios. I'm still in love with Jesus. Después de 25 años sigo enamorado de Dios. After 25 years, I'm still in love with Jesus. Amen. I told God once, I'm going to give you my last years. Just raise me up from this bed. I was very conscious that I only had three years left to live. And I left a el to preach the worship. Años Very uh, bad years. Y yo fui para mi para la and I went to fix my uh, case uh, to die. Me había de ver esas cajas I, I almost fell in love with the uh, boxes of death. <laughs> iba para verlas una He said, semana. Y uh, para verlas otra semana. Pero ahora tengo 52 años. But now I'm 52 22 años más de lo que dijo el doctor. 22 más de lo que dijo el doctor. Said. Amen. Al Señor le sobra el poder. God has immense power. Para sanarnos. To heal me. Y para fortalecernos. And to us. Por eso es importante que usted diga. Very for you to say, aquí estoy, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Porque usted tiene que dar propósito a su vida. You have to give to your life. Dios no lo creó. God didn't Solo para trabajar y Just comer. To work and eat. Dios no lo creó. Uh, God didn't create you. Solo para cantar un rato. Just to sing a little bit. Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. God has a uh, special purpose for each one of you. Amen. Amen. Dios es bueno. God is good. Nuestro Dios. Our God. No es ciego. It's not blind. Nuestro Dios no es túnco. Our God is not um, uh, handicapped. Nuestro Dios no es manco. Our God is not without legs. Nuestro Dios no es inválido. Our God is not handicapped again. Nuestro Dios es poderoso. He is powerful. Él es un rey. He is a king que está siempre He's a nuestro always lado. always there on our side. La Biblia dice, the word says que los días de Dios no pueden ser contados. The days of God can be counted. La Biblia dice The word says que no that he never dies. Dios nunca se cansa. He never gets tired. Dios siempre está con nosotros. He always here with us. Dios está de generación en generación. God is here generations through generations. Amen. Amen. Dios es fuerte. God is strong. He's he powerful. Y Dios es maravilloso. And He's wonderful. En Dios hemos visto maravillas. In God, we've seen wonderful things happen que el mundo no nos ofrece. that the world doesn't offer us. Las maravillas de Dios son tan hermosas. And the wonderful so things of God are very good. Debemos de seguir a Dios siempre. We should always follow God all the time y estar seguro. and be very sure. que él puede hacer cualquier cosa que le pidamos. That he can do whatever uh, we ask him. Dios puede sanar. He can heal you. Y prueba de eso soy yo. And a proof of that it's me. Le contaba a los hombres ayer. I, will, I, I was telling a story to all the men yesterday. Que mi cirujano es alguien viejo. That my surgeon is somebody of age. En estos últimos cinco años yo he tenido varias cirugías. Years, have Ustedes han estado orando por mí. Sí. Sí. <coughs> y no solo orando sino que hasta ofrendando. Not only praying, but you guys me, uh, everything Para que yo me pueda recuperar. So I can feel better. Pero tengo una cirugía pendiente. Me dejaron un pedazo ahí que me está dañando. There's something in there <coughs> Healthy is not making me feel good. Y me de and they changed my surgeon. Era un ya viejo. He was uh, a man of age. Me que lo jubilaron. Maybe they already he was already retired. Y fui a a ver la so when I see this doctor, me una uh, they had a lady doctor now. Pero una tan joven. But she was a very young lady. To see her, thinking that she was 25. <laughs> and I, when I got in front of her, <laughs> I said, <laughs> Oh my gosh, she's so young. <laughs> and she started reading the file <laughs> of my file, and her eyes went big. Ela E ela keep reading my file. E me disse: "Excuse me, Mister." Você deveria estar morto. You should have been dead. Deus é bom. That is great. Eu me sonrei um pouco. E eu bit. "Eu I um "Deus me tem vivo." E eu "God is the one keeping me alive." Amén, Dios me tiene Amén. Dios es bueno. No es difícil para Dios. It's not for Sanar nuestros huesos, to heal our bones. Nuestros tendones, our tendons. Lo, todos los órganos de nuestro cuerpo. All the organs of our body. No es difícil. It's not hard. Mi madre tiene 81 años. My mother has 81 years old. And it's somebody that I really admire because she doesn't want to stop. Says, Jesus says that we're going to have three more churches. And she's so happy. She's doing her job. I asked for Pastor Rich's mom.

not just to do our own will sino hacer la voluntad de Dios but the will of God cuando ponemos a Dios por enfrente when we put first, uh, God in first place él se encargará de nosotros he will be in charge of us cuando vivimos una vida de acuerdo al corazón de Dios when we live a life according to God's heart él siempre estará con nosotros he, he always will be there for us así como Abraham just like Abraham Nosotros tenemos que tener fe. We have to have faith. Llamar las cosas que no son como que ya fuesen. We have to call the stuff in so we can be organized. Hay una versión de la Biblia. There's a version in the Bible. Que dice, llama lo imposible. says, call the impossible. A que sea posible. Yes. To be possible. Debemos de agarrarnos hoy más que We nunca. We have to grab ourselves from that more than ever. Y no dejar que nadie nos robe la fe. No yeah. El Señor está siempre. The Lord is always. Pendiente de nosotros. To make sure we're okay. Y tal vez los milagros no son como un cajero automático. And miracles are not just like a cash machine sino que tenemos que esperar el tiempo de Dios. Well, we have to wait for the time. Hay gente que piensa que Dios es un cajero automático. Que solo tocamos un botón y viene un milagro. No. no, A su tiempo él hace. He said, at his own time, he does what he needs to. Y ustedes han experimentado la fidelidad de Dios. Um, the faithfulness of God. Dios es fiel God is faithful Siempre fiel Always faithful right. Y yo creo en verdad And I believe truly que usted y yo estamos esperando un milagro We're waiting for a miracle. y pronto Dios hará el milagro en nuestra vida and soon enough the miracle is going to come to our lives No importa lo que sintamos No matter what we feel. Yo decía noche, I said last night. Hey Diablo. Hey, devil. Tú eres bruto. You are brutus. <laughs> Tú que vas a de del Señor. You think you're gonna stop me from speaking about the Lord? Nunca. Never. Dios está conmigo. God's with me. Y Dios está con usted. And God is with y'all. Amen. 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 Yo creo que en esta iglesia I think in this church, hay mucha gente de fe. There's a lot of people of faith. Porque hace muchos años, because uh, a, lot, a long time ago, más de 20 años, Pastor Rich. About 20 years I met you, sí. Pastor Rich. Usted visitó nuestro país visit country, y no miró nada. And you didn't see anything. Sí. It was bare, and then he went over there to help us construct our church with other people of God. And they put their eyes on a place where there wasn't really nothing. donde los niños morían de desnutrición, where kids will perish from malnutrition, donde la gente ignorante, When that had no reason, se dedicaba a cultos de brujería y hechicería, they'll practice really bad stuff such witcheries and whatnot. pero yo pienso que los que fueron, but I think that the ones who went out there, llevaban el plan de Dios en sus vidas. They had the plan of God in their lives. They wanted to build a house so God can be worshipped. It's been 25 years since the foundation of our ministry in Honduras. More than, more than 20 years, the Pastor Rich of and his kid went to Honduras. Por eso me identifico mucho con That's Abraham. Why I identify myself a lot with Abraham? Porque Dios Because le habló a Abraham cuando God, tenía 75 años. Because God talked to him when he was 75 years old. Y le dijo, vas a tener un hijo. And told him you're going to have a son. A los 75 años. At a 75. Era imposible. It would be impossible. El libro Romano dice que casi estaba muerto. The book of Romans says he was almost almost perished. Pero no fue un año después que tuvo un hijo. But a couple of years later. Esperó. He we waited. Es fácil para una mujer joven saber It, si está embarazada o no. It's easy for a young lady to know if she's pregnant. Sí. Porque si sus días no viene está embarazada. Because if uh, her period doesn't come, that means she's pregnant. Pero Sara no tenía E era Sarah, Sarah, she she was age. She didn't have that problem. Eu me imagino que Abraão algo I think Abraham used to look at her and ask her: "What's going on down there?". não havia nada. There was nothing. É <laughs> difícil. So, yeah. It was very difficult. muito difícil. Wow. Mas Abraão But Abraham kept believing. Pasó un año, otro año, There otro año. years come by, another year, another year. and another year. Abraham creyendo. kept believing. Pasaron 10 años y Abraham siguió creyendo. The past ten years after that, fifteen years and he kept años y Abraham siguió creyendo. Twenty years and Abraham kept believing. Puesta los 25 años. It was after the 25 years. Des, después que Dios le dio una promesa. That after that God gave him promise que Abraham miró el that Abraham seen this fructiferous. Yo te voy a pedir hoy, I'm going to ask you guys today no te desesperes. don't stress yourself. Si Dios lo prometió, if God promised you Él lo va a he's going to accomplish it. Amen. I don't know what miracle you're waiting for but God will accomplish but God's going to accomplish it. Le dijo Dios Abraham en Genesis 15. Said, God said to Abraham on Genesis 25. Yo te I will give you a death Yo te I'll give you a heredity and I'll give you a family. Yo te paz. I'll give you peace. Cuando pienso en esto, When I think about this. Me identifico con Abraham. I identify myself with Abraham. Porque yo no tuve hijos. Because I didn't have any kids. Y esperé la promesa de Dios. And I waited for the promise of God. Mucha gente me decía, many people told me, yo miro una gran descendencia. I see a very good amount of people. Pero tal vez yo nunca lo entendí. But I never, I never understood it. Siempre esperé. I always waited. Un par de gemelos. A twins. Mi papá era gemelo. My father was a twin. Y pensé en dos niñas. And I thought about having two little girls. Dos varones y dos niñas. Or maybe two males and two females. Hasta hablaba con Dios. I even talked to God. And first I said to God, You're gonna give me the males first. Sí. Para cuando las niñas crezcan. That way when the female twins come. Y vayan a la escuela. And they go to school. Y alguien me las moleste. And somebody bothers them. Que los varones le. The males will come in. <laughs> Soñé tanto. I dream about it a lot. Que ahora que ya pasaron 25 años. Now that it's been 25 years. Así como Abraham. Just like Abraham. Yo estoy viendo en nuestro ministerio. Seen in our ministry. ¿Cuántos hijos? many kids? Pude tener. I could have had. Tal vez no son hijos biológicos. kids, pero son hijos espirituales. But they are my sons spiritually. Y Abraham se le dijo contará, mira las estrellas. And Abraham says, look at the stars. Puedes contarlas. You can count them. Mira en los granos del mar. Look at all the grains in the sea. Puedes contarlos. You can count them. Y Abraham dijo, "No." Abraham says, "No." Y el Señor le dijo, "Así será tu descendencia." And says, "That's how large your family will be." ¿Sabe cuál fue el secreto de Abraham? Do you guys know what the secret of Abraham? Solamente fue creer. Just believe. Y seguir creyendo. And keep believing. Hace tantos años, long time ago, fueron a Le Paterique para construir una iglesia. They went at this place to build a church. Yo me acuerdo bien and I remember really well ese hombre bueno y su esposa really David did. Hill y Leslie Hill. Not really good man and wife. Dicen, de los niños and I was talking about the poor kids. Dijeron, and they said, ¿te los niños? "Do you worry about the kids?" Dije, sí. I said yes. Ellos mueren de they die of hunger. Ellos de they die of malnutrition. Y David dijo, and then he says, "Do you want food?" Sí, le dije yo. I said yes. Sí. Y yo me imagino que David Hill vino a esta iglesia a pedir para nuestros niños. I think the brother came over here to ask for help for the kids. Porque él llegó con toneladas de arroz y de frijoles. Porque él llegó con toneladas de arroz y de frijoles. él conseguió leche. Y él conseguió leche. Y él conseguió leche. Y podemos pudimos ayudar. Y podemos ayudar. Y podemos ayudar. después de 25 años. After 25 years, Saben, nosotros tenemos gente pastoreando en España. We have uh, pastors teaching the good word. De esos niños desnutridos. From those little kids who were mal malnourished. Que le dio el permitido crecer con nosotros. Two kids grew up with us. Que le diéramos frijoles y arroz. And we gave them beans and rice. Esos niños ahora están en Europa. Two kids now are in Europe. Y yo recibí noticias esta semana. And this De alguien que vino de España. Somebody that came from Spain. Y me decía, "Pastor, gracias porque mis hijos están sirviendo." He said, Thank you because now my kids are serving God." Pero fueron niños que ustedes alimentaron. But it was the kids that you guys helped out to feed. Amen. Amén. Yo la gente que emigró por la situación en Honduras. I see all the people that immigrated because of the situation in Honduras. Y vinieron aquí a Estados Unidos. And they came here to the States. Y ahora están congregados. Now they're congregated. Sirviéndole de líderes en iglesias latinas. Being the leaders and helping out the Latin community. Hablando de Cristo a otros. Talking about the Lord to others. Pero fueron niños que salieron de nuestras aldeas. Pero esos eran niños que salieron de nuestras aldeas. Por eso estoy maravillado place. con Dios. That's why I'm very, very wonderful, thank to the Lord. El miércoles, on pasado, Wednesday, last Wednesday, inauguramos una nueva iglesia. We started a new, brand new church. En Ocotehueco. En Ocotehueco. Y me decía Elvis. I'm sorry. <laughs> I got lost. And, and Elvis will tell me. It's a very young pre preacher. He said, You remember me? And I remember, yeah, I remember about you. He said, No, but do you remember me when I was a kid? Yo le digo no me puedo acordar porque hay tantos niños. I can't, I can't really remember. There was a lot of sí. kids. Y él dice yo tenía 8 años. <laughs> and I said I was eight years old. Cuando usted llegó al Espino, when you came to our place, y usted nos habló del Señor, and you talked about God to us, y nos daban comida, and you guys fed us. Pastor Cristo creció en mí. They said the, God, the love of Christ grew up in me. Y él estaba llorando. And he was crying. Y me decía, "Yo le doy gracias says, por haber llegado a nuestra aldea." For you to come to our ahora él es pastor en una de nuestras iglesias. a Y ese es el trabajo que estamos haciendo. El pastor Edwin, el pastor Edwin. está en el Naranjo. He's on the Naranjo. Place. He used to say, Pastor, you baptized me. I was 12. ¿Se he said, Remember? <laughs> he says, Man, I can't remember. <laughs> it's been so many years. He said, Pastor, I'm with you. He's a good pastor. He's, he's very young. He hasn't even got married yet. But he does the work of God. And helps all those kids. And he was one of the kids that we fed him back in the day. That we dressed also. And that we shoed. And you guys have been there spiritually. Amen. Amen. And I want to thank you guys. Porque ahora podemos tocar los frutos del trabajo. Because now we can enjoy the fruits of the labor. Yo miro ahora, now I see, con nuestros sueños with our dreams, en un pequeño hospital. On a, a hospital. Y tengo darle gracias por su apoyo. Thank Amén. you for your. Sí, muchas gracias. Help. thank you very much Pero ahora que me con los niños. but now that i sit down with all the kids y le pregunto, años aquí? and i asked them how old was you when you came here y me dice, años. and he said three years old and now he's in the medicine faculty sí. ya casi va a ser now he's about to be a doctor Pero llegó a los años. but he was Got there on oh, three years old. And the Bible just grew up on him. There's a lot of young ladies and young men. And they grew up already. But when I hear the story, my heart just fulfills. And I give thanks to God. por la fe que él puso en nosotros. For the faith that he puts on us. Pero doy gracias a Dios por todos ustedes. But I give thanks for all of you. Por la fe que puso en sus corazones. For the faith that you guys put on God. Porque no se trata de dar comida. Because it's not just about giving food. La palabra dice que usted come y luego va al baño. And the word says that you eat and then you go to the no. No. Sembramos <laughs> sembramos a Cristo en el corazón. grew the seed of Jesus on our hearts. Les alimentamos el alma. And then we nourish them spiritually. And we have to keep believing in that. Ahora hay en de now there's even students of dentistry, de nursery. Tenemos estudiantes de abogados. We have lawyers. De buenos abogados. really good lawyers <laughs> amen. amen you see I think que Dios ha sido bueno. God has been good Tenemos estudiantes de ingeniería. we even have engineers studying with us do you guys, guys know that I'm sí. industrial fabricas de hierro todo he manages uh, um, very big um, machines sí. de industria. maintenance industrial maintenance no soy civil. he is not just a civil engineer he, he has designed many many buildings no, no se han caído aún. they haven't fallen yet sí. Pero es bueno que otros estén estudiando but it's good that other young people keep para hacer studying cosas mejores. so they can do things better. Pero el secreto en esos muchachos but the secret on those kids es que les pusimos fe en su corazón. is that we see in them faith of God in them. más de 20 años. More than 20 years. Esta iglesia ha estado ayudando a nuestros muchachos. More than 20 years, this church has been helping. Quizás algunos ya partieron. Maybe a couple of them already parted. Hoy recuerdo a Way I remember Wayne Uber. Que Servando me hablaba mucho de él. Used to talk to me a lot about que me recogía pelotitas He en used el to campo de golf. Picked up Golf balls y las and washed them y and sold them. Y el daba ese para los niños. And he gave that money for the kids. Debo de al padre, el Rich. And I remember Pastor Rich's y father. Un hombre que yo me mucho de él. Oh, it's a man that I remember okay. really well. <laughs> he always kissed me. me, me besaba mucho. He used to kiss me y a lot. Muecas. And Yes. <laughs> <laughs> he made gestures with his mouth. But he was very faithful to our ministry. One day Pastor Rich said, now that my father is not here. You want to see how much my father loved the ministry. porque él siempre amó because he always loved y nunca fue a Honduras. And he never went to Honduras. Pero en su fe él sí estaba en Honduras. But in his faith sí. he was right there. Sí. Él creía lo que estábamos He así. believed on what we have sí. going on. Servando, Servando, que tuvo tanta esperanza y alegría por nuestros niños. He had a lot of hope for our kids que siempre me preguntaba. Por that always me about them. Y puede ser una lista grande de gente que ya no está. Pero sí le doy gracias por creer. To Aunque no vieron nuestros niños, creyeron en ellos. Even Honduras, Y quiero dar gracias a los que han ido a Honduras. And I want a also to the people that have been gone there y miraron los ojos de nuestros niños. And they seen the eyes of our kids. Y miraron no tristeza. Y they didn't see Miraban el gozo de Dios. They seen Amen. the face of God on those kids. Sí, sí. amén. Amén. Les invito I invite you guys a seguir creyendo. Do keep believing. Les, les invito a seguir sembrando I invite you guys to keep el corazón de nuestros niños y muchachos The hearts of our young kids es un young. es un corazón fértil It's a very fertile heart. yo siempre he testificado always been testified. yo no tengo programas de radio I don't have a radio program mucho menos de televisión mm, not less TV show yo no hago campañas I don't do campaigns in parlantes. the street with a bunch of noise. Our best worshipers, worshipers que are our kids that talk to their parents about God. Que están enfermos, ellos ponen sobre ellos. That when they're sick, they put their hands on their body. Los a la the fathers then start coming and showing y yo up. Le pregunto, ¿quién lo and I said, Who invited you? He said, my kids. Hija, my little ones. Tenemos un predicador ahora, we have a preacher now. Que yo quedo con la boca and I, my jaw drops. Tiene ocho años. he is eight years old. Y yo he amen. amen. <laughs> sí. yeah. yo le el I, said, I can feel his Quito el púlpito porque no se el niño. Tengo que. Sometimes he has to take the uh, out of here so he can see. So he can sí. see. Pero él agarra el micrófono con un poder. But then he grabs the microphone that power. Y habla la palabra con un poder. And he speaks the words that power. Que yo pienso que de cómo sale tanta sabiduría. And I said, man, I had a lot of wisdom come out of this kid. Sí. Yo quedo asombrado. he said I am astonished we have a 10 year old girl she's a very good preacher he said the vice president of Honduras invited her over so she can speak on a TV show and she talks without such power and she said when well, I was a sinner but she only has <laughs> 10 years Ela diz: Cristo vindo a mim. She said, when I was a sinner, Christ came to me. Eu me quedo asombrado He said, I look astonished. Porque como just like Abraham. Eu que Abraham também se sorprendio. I think so that Abraham also got astonished. 25 anos passaram. years passed. E agora. now. Yo miro el propósito de Dios. I see the purpose of God en cada niño, and each kid y en cada joven, and each young fellow. Y ahí han estado ustedes. And you guys have been there. Ese niño de ocho, ocho años, that kid of eight years old, estaba predicando de confiar en Dios. He was preaching about trusting God. Y él decía de esta manera. And this is what he said. Había un hombre que venía, lo venían persiguiendo, alguien que lo quería matar. There was a man who was persecuting him, wanted to kill him. Y este hombre venía corriendo rápido. And this guy was running fast. Y se refugió en una cueva. And he got shelter in a cave. Y oró al Señor. And he prayed. Padre, líbrame de los que me quieren matar. Save me from the people that want to kill me. Porque ese hombre dice el niño amaba a Dios. Because that man said he loved God. Dice ese niño ese hombre confiaba en Dios. That kid said man, that man trusted God. Y él dice que una araña pequeña estaba ahí en la puerta de la cueva. a It was right there on the cave's door. Y esta araña empezó a tejer su tela de araña. And that spider started weaving And weaving. y llegaron los hombres que querían asesinarlo y dijeron unos hombres ahí está dentro de la cueva and they say, He's right there inside the cave. y dijo un hombre no no es posible esa and entrada está llena de tela de araña no pudo entrar ahí full spider webs y ese niño dice And that kid said, Hay cosas, There's little small things, but even, even on the small things, el de Dios. there's a miracle of God. Mm -hmm. We have to trust que Dios con that God is always going to be there for us. Nunca solos. We'll never be alone. La voz de Dios. Let's hear the voice of Christ. Hoy miraba dos

Todas las mañanas cantan. Every morning they're singing. Y cantan muy bonito. And they sing really well. Así debemos ser nosotros. That's how we have to be. No importa lo que pase. No matter what happens. Sigamos creyendo en el Señor. Let's keep on uh, believing in Jesus. Estuve viendo nuestra estadística. We've I've seen statistics. Nuestra última estadística. The last one. Tenemos 900 niños en las aldeas. We have 900 kids sí. on our valley. 11 iglesias construidas. 11 churches, 900 niños. 900 kids. Y le damos siete mil mil200 comidas al mes. And we give them 7200 meals a day. 86000 comidas al año. I'm sorry, monthly, and 85000 meals. A year. He says, Where all this food come from? How is possible? For God everything is possible. I've seen it in the and villages. And the cooks are cooking and cooking and cooking. And I'm worried. It was gonna be enough for everybody. No se va a quedar alguien. No, going to va a ajustar. Porque Dios multiplica la comida. Amén. Y yo sé que ustedes han ofrendado. And I know you guys have seen it. Pero también sé que les ha multiplicado. Porque Dios es bueno. Amén. Amen. Tenemos aleluya 550 niños solo en el centro. We have 500 kids just in the center. Corriendo, llorando, Running, crying. pero tenemos fe en que ellos van a Servimos cuatro mil comidas al mes en el centro. We serve 4000 meals right on the city center. 48000 mil comidas al año. Forty-eight a year. Como puede ver usted, like you see. Nuestra fe es importante. Our faith is very important. Gracias por creer en nosotros. Thank you for believing on us. Gracias por reconocer que Dios Thank you for recognizing that God le dio una misión. Give you guys a mission. Extender la mano. To extend eles. their hand. Una gran generación. It's a great generation. Se está levantando en ellos. Rising up on them. Y algunos ya fueron levantados. Y algunos son pastores. Some of them already are pastors. Algunos son líderes. Some of them are leaders. Algunos de aquellos niños desnutridos ahora son maestros. Those kids that well nourish, now they're great people. Y así como Abraham, like Abraham hemos tenido fe. We have faith. Y ahora yo me siento orgulloso. And now I feel very proud. <clears throat> that even though I didn't have any kids, but there are hundreds and hundreds of people that have Christ in their heart that think that I'm their spiritual father. Even though I don't have kids, there's thousands and hundreds of people that they know that I'm their spiritual father. Amén. Amén. Hay mil familias. There's a thousand families siendo alcanzadas. Being touched. No sé qué pensaría el pastor Rich. I don't know what Pastor Rich was thinking about. Hace más de 20 años, cuando trabajaba, when he was working out there, no sé qué miró. I don't know what he seen. No sé Dios que le mostró. I don't know what God gave into him. Pero algo bueno tuvo que mostrarle. But something really good happened. Yo no sé qué les mostró a los demás cuando hablaron de nosotros aquí en su iglesia. I don't know what Pastor Rich told everybody about Pero us. Estoy seguro. But I know and I'm very sure Que ustedes escucharon la voz de Dios. That you guys heard the voice of God in him. Y les quiero dar gracias. And I want to thank you guys. Por permitirnos. For letting me. Que cientos y cientos de niños. Let all these of kids Tengan a Jesús en su corazón. Tal vez sea un plato de frijoles y arroz. Might be just rice and beans. Pero ellos miran el amor de Cristo. But they Cristo. see the love in you guys or oh guys. Tal, tal vez sean unos zapatos usados. It might be some used shoes. Pero ellos nunca lo han recibieron. But they never. They always received it in good. Les almido. He's admired you guys. Les honro. He's being honor, honored, honored por haber escuchado a Dios For y hacer la voluntad de Dios. En verdad les bendigo. And I bless you y les guys. invito en este tiempo. Guys, Aunque seamos perseguidos. No dejemos nuestra fe. Let's not leave our faith. Tendremos un trabajo duro que hacer. Work Porque el diablo to va a querer destruir. Because the devil is going to try to destroy it. Our families. Niños. Our kids. Pero con Cristo but with Christ. Saldremos victoriosos. We will all be victories. Amen. Amen. Dios es bueno. God is good. Gracias, gracias, gracias. Thank you, thank you, thank you very much. Por paciencia. For having patience on me. Gracias por recibirme. Thank you for receiving me. Yo descanso mucho aqui i relaxed and i come and enjoy myself here y a pesar que no sé su idioma, and even though i might not speak your language sé que el de Dios está aquí. i know that the spirit of god is here yo logro I, feel yo logro I feel it i feel it when you guys pray for me yo logro i feel it y estoy and i know and i'm very sure Pero muy but very sure

Pero mañana bailaré. But tomorrow I'll dance. Sí, mañana estaré bien. Tomorrow I'll be fine. Sí. Amen. Amen. La esperanza que tenemos. Is the hope that we have. Yo quiero recordarle. I want to remind you guys. que mientras ustedes estén dando frutos. That while you guys are waiting for this uh, fruits. Será como un árbol que echa flores y hojas nuevas. It's going to be like a tree that uh gives new leaves. Siga dando frutos. And keep on giving fruit. Yo le digo a Dios. I told God. Voy a seguirme ocupando en tu obra. keep going in your faith. Para no morir ahora. So I don't die right now. Pero si muriera ahora. But if I die right now, hay tantos jóvenes en Bethelda There's so many young people on Bethel Que podrán asumir el pastoral. That can come and rise up and be pastors. Y Dios ha hecho cambios en nuestro ministerio. and god has made changes on our ministry. and i just raise my hand and i tell him and i tell everybody, god has control over everything. one of the pastors that is this, uh, sending to be a pastor, vino a los ocho años. came here eight years old. Es un hombre muy inteligente. a very intelligent man. Sabe mucho de computadoras. He knows a lot about computers. En este tiempo es necesario. In time is very necessary. Sí. Yo los miro a ustedes por internet. I see you guys through internet. Sí. Yo miro sus cultos. So I see you preaching. Escucho sus cánticos. hear your songs. Y felicidades porque And happiness. Amen. La tecnología Está creciendo. The technology has been growing. Y ya yo soy como ignorante. And I'm a bit ignorant. Soy un analfabeto moderno. I might not be able to understand it. Pero detrás um, de mí. But behind me. Tras de mí viene una generación. generation. Que hará mayores cosas. That's que gonna do greater things. De lo que Dios me permitió hacer. God me to do. Que el Señor les bendiga. God bless you guys. Dios God bless, you, bless you guys.